Hola. Ahora, vale, ¿me se escucha? Vale, sí. Bienvenidos todos a un nuevo directo de FIFA 21 modo carrera jugador, episodio 20. Jugamos contra la Roma de Mourinho y luego tendremos torneo de seguidores al final del stream, ¿vale? Como ya sabéis, cada episodio de FIFA, ¿vale? Lo hago y en teoría quiero jugar estos 7 partidos, o 8, ¿vale? Contra el Genoa, contra el Bologna, contra el Atalanta en casa, contra el Sampdoria en visitante, contra la Salernitana en visitante, contra la Roma en el campo de la Roma. Y para terminar, contra en local contra el Nápoles. Y a ver si nos da tiempo de jugar este partido. No sé. Si no, el torneo de seguidores podremos jugar este partido en el campo del Inter. ¿Qué onda, pa? Tiago, bienvenido. ¿Qué onda? Bienvenido al stream. Acabo de empezar hace enseguida. Nos toca contra el Genoa, que va en el puesto 9. Tiago, dime un equipo de fútbol que te guste. A ver, tenemos a Romero, a Brown, Danilo, Magnusson, Rufe, Heyman, Jona, Méndez, Aramu, Henry, Joksen y en el Genoa, Siligu, Biraghi, Bikarchi, Lobato, Florentino, Gadames, Méndez, Giglioni, Shiborra, Niño y Mariano. ¿Mariano está en el Genoa? What the fuck? Vale. ¿De qué liga? Cualquiera. Un equipo que te guste. Cualquiera, Tiago. Acaban las cámaras pendientes del talento de este Fer capitán. Niño, ha marcado 3 goles en los últimos 3 partidos. Ojito, cuidado. Primer partido. El Pipa Benedetto. O sea, Boca Juniors, ¿te eliges? O Rossi. He dicho equipo. Si he dicho jugador, me he confundido. Pero he dicho equipo. Arquero asegurado. 8,5, éxito de regate 50%, marcar menos 2 goles. ¿Te eliges a Boca o qué? Te hago. Vamos. Venga, va, hay que ganar, chicos. ¿Vale? Porque al final del stream voy a hacer un torneo de seguidores, ¿vale? Lo que comentéis por el stream de hoy. Uf. Esa es. Ah. Sí, a boquita, pa. Perfecto, Thiago. Te lo apunto. ¿Quieres hacer algún requisito especial? Como has llegado primero. Te explico. Los demás. Los demás espectadores que vengan, por ejemplo, puedes poner de requisito que se elijan equipos argentinos o yo que sé, que hayan ganado una Libertadores. ¿Vale? Si quieres ponerlo, ¿vale? Para los demás espectadores. No, nadie piensa retirarse, F. Venga, va, chicos, hay que ganar. Que es contra el Genoa, va. Es un equipo potente. No, pero... Vaya. Ahí está. Vamos, Jonah. Mira, pasará. No. Ah, no me ha dejado chutar bien, tío. Venga, va. Qué buena. Mírame. Mira. Vamos. El primero.
Bien. El primero para el Venecia. Marcamos el primer gol. En el partido. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos. Aguanta. Dale. No. Ahí no era, tío. ¿Qué es eso? Y nos marcan, tío. Nos empata el Genoa en el minuto 22. Nos marca Gardames. Empata el Genoa. Venecia 1, Genoa 1. Venga, va, hay que ganar. Que si no, vamos a bajar segunda, tío. Ah, qué pena. ¿Vale? Tuya. Ah, la ha tocado, tío. Venga, va. Buena. Mira. ¡Qué golazo! ¡Vamos! Esa es. Bien, Jonah. Mira dónde lo pega. Qué golazo. Increíble para la escuadra. Muy bien. El partido por ahora 2-1. 5 goles en 6 partidos. Increíble lo de este men. Mariano Díaz. Lo dejó en el camino. Asegura bien el balón y continúa. Mira la pelea. Venga, va, tío. En el minuto 35 no se empata el Jona. Marca Thiago Méndez. Venecia 2, Genoa 2. 36 de partido. Vamos, sube, sube. Sube. Vale. Y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ah, no hay nadie ahí, tío. No hay nadie ahí. Qué pena, tío. Venga, dale, dale, dale. Este es Florentino. Atento que Lo dejaron solo. iba sobre el marco. Fantástica. ¿Qué hacen mis jugadores, tío? Mis compañeros. ¿Qué gol es eso, tío? Thiago Mendes nos marca el minuto 44. No sé qué hacen, no hacen, no sé qué hacen ahí. Venecia 2, Genoa 3. ¿Qué hacen ahí, tío?
¿Qué hacen? Ay, qué pena. Pues al descanso 2-3, tío. A ver, los objetivos. Vale, me queda la media, tío. Salerno 1, Roma 2, Milan 1, Juventus 1, Nápoles 0, Udinese 0, Sampdoria 1, Atalanta 1 y el Cagliari juega contra el Bolonia. Venga. Vamos, 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 vamos. Venga, va. Mariano Díaz. Mariano. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. González. ¿Sabes? Ocasión del empate. Dale. ¿Dale? ¿Pero por qué la fallas? ¿Por qué la fallan? Luego nos toca contra el Cagliari. No, el Bologna es ese. Bien. Coge el balón, coge el balón. Que hay que ganar esto. ¡Cojan el balón! Bueno, da igual. Minuto 52, marca el capitán del Venecia. Venecia 3. Lleno a 3, marca Aramo. Bueno, ¿no duermes? Ok, tío, TJ Yona. Hombre, ¿qué tarde? ¿Resto para estar? Aquí son las 12 ya. Pásalo, pásalo, pásalo. Bien. Dime un equipo que te guste. ¡Sí! ¡Ah, F! Cambio en el Genoa, entra Vescas. No sé quién se ha ido. Creo que Thiago Nun. Thiago Méndez. Ahí está, exactamente. Mírame. Mírame. Ahí está. No, pero pásala. Se ha tardado mucho, tío. No sé, uno de italiano. Dime un equipo que te guste de Italia o cualquiera. Uno que te guste, la Juventus. Que me dijiste que te gustaba o dime una, no sé. Ven. Vamos. Mira, 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 mira. Dale, hay que marcar. Ah, qué pena. ¿Vale? Mira. No, tío. La Juventus. Perfecto. Vale. Al final del stream voy a hacer un directo que participáis lo que comentáis. Igual que en el 2K22, solo que lo hago con equipos de fútbol. Al final del stream ya sabéis que lo hago. ¡Qué buena! A ver si ganamos, tú. ¡Mira! A ver. ¡Ah! No me han dejado chuta bien, tío. ¿Qué hora es allí en México? De Red Superstar. ¿De pronto ahí? Ah, marca el Milan. Iba jugando contra la Juventus, creo, el Milan. Mira. Ponla, ponla, ponla. Ah, qué pena. Sí, 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 la ganas. Esa es. Dale. No. Tuya. Dale. Pero dale. No podemos perder, tío.
5:23 a.m. Hostia, a las 5 de la mañana ahí en México. ¿Y qué haces despierto? ¿Qué estás trabajando? Sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. No me digas, no me digas. Se Uf. hombre, jefe, le En 2 dije. horas y 10 minutos salgo de trabajar. Ah, vale. Cambio en el Venecia, entra André. Tío, necesitamos ganar, ¿eh? Este es un partido muy importante. Tenemos que ganarle a Genoa. Mira, pásala. No, no la pierdas. Se va Heymans por André. Aguanta. Vale, bien. Bueno, sácala, sácala. Bien. Mira. Para ti. Pero no la pierdas. Ya la cojo yo. Esa pelota es buena, cuidado. Mira. Uf, ya no. Tengo que pasar para atrás. Cuidado que puede terminar en gol. Ah, no, tío. Un equipo que Lo he recupera hecho es un bien. equipo que está bien parado. Uy. Mariano Díaz. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Vamos. Bien. Y la defensa se Mírame, paraliza. mírame. Pásala ya. Vamos. Está jugando el cuadro napolitano y parece que hubo gol en ese partido. Llegó el primero para el No, no la Napoli. pierdas. Ramírez Sí. es el autor del gol. El portero metió la pata. Bueno, Ah, qué gana pena, tío. Tío, el necesitamos ganar, no podemos empatar. portero. Nos estamos jugando, no baja. Se va Mariano de Genoa. Y entra, no sé, alguien Yeboah o algo así. Pura, pura, pura. Yeboah. Pasará. Tuya. Pero ¿qué haces? No chutes. Si vas a chutar así, no chutes. Que nos estamos jugando a ganar el partido. Tío, vamos a quedar empate, tío. No. Necesitamos ganar. Venga, venga, sigue, levántate. Bien. Vamos, estoy cansado, pero da igual. Tira, 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 tira. Hay que ganar. Mírame. Llego, 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 llego. No llego, tío. No llego. Último cabe en el Venecia. Me han puesto de extremo, tío. Se ha ido Méndez y entra Svoboda. Sí, mía. No hay nadie. No hay nadie ahí. Uy. No, pero pasa el atrás, tío. Ah, qué pena, Le tío. están sumando 2 minutos de agregado. El equipo que quiere dar el batacazo emprende la No me investidura. lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No mal, que nos marquen ahora, tío. Al menos un empate. Tremendo cojo este equipo, tío. Nos ha marcado el llevo a este, tío. Casi en el último minuto. Kevin Yebo en el minuto 90, 3-4. Pásala, pásala, pásala. Pásala, pásala. Pásala adelante, que estamos perdiendo, tío. ¿No ve que vamos a perder, eh? Bueno, hemos perdido ya. ¿Qué hacen, tío? Mal ahí, tío, mal ahí. Hostia, no hemos hecho ni la media, tío, por el gol que nos han marcado ahora. 92 minutos jugados, 2 goles, 0 asistencia, 37 pases completas, 15,6 kilómetros. Distancia cubierta. El MVP hemos sido, eso sí, pero me han puesto de extremo, que no soy extremo, la verdad. No sé por qué me lo ponen. 14 tiros, 3 goles que hacemos, ellos hacen 7 y marcan 4. En fin, FIFA. 52 de posesión para nosotros, 48 para ellos. Salerno 2, Roma 3, Milan 2, Juventus 1, Nápoles 1, Udinese 1 y la Sampdoria 2, Atalanta 2. ¿Ves? No hemos hecho la valoración, pero los otros dos sí lo hemos hecho. Vale, vamos al siguiente partido, queda contra el
Bolonia, me parece que era. Vale, avanzamos. Estamos en el puesto 18, ¿eh? Jugamos contra el Bolonia, que va al puesto 15 de la liga, y jugamos en su campo. Primero vamos a entrenar y ahora vamos con el siguiente partido. Ahí está, entrenamos. El 15 Bolonia con 30, 16 Spezia con 27, el 17 Sampdoria con 25, el 18 estamos nosotros con 24. Estaríamos bajando a segunda, 19 el Udinese con 24 y el último Salerno con 16. Vamos a jugar el siguiente partido. Va, este lo ganamos, va. En el Bolonia tiene a Cárdenas, a Mechele, a Orban, a Faes, a Painzi, a Schouten, a Cabrais, a Orsen, Soriano, a Nautovic y Berisha. Y en el Valencia, Alfonsi, Danilo, Abraham. Han cambiado el portero. Es Boda, Truffe, Heimat, Jona, Méndez, Aramu, Henry, Joksen. Vamos allá. Han cambiado el portero de nuestro equipo. Estaba otro. Y lo han cambiado. Va, esto lo ganamos, va. Hay que ganarlo, tío. Si no, vamos muy mal, ¿eh? Vamos de camino a segunda, tío. Ahí está, jugamos en el campo del Bologna. En Union Park Stadium. Ahí están los aficionados del Venecia ahí. Esta es la camiseta visitante, ¿no? Vale, no pierdas el partido, ganamos empata, ¿vale? Existen pases 75% y 8,5 de media. Vale. Ok, vamos allá. Vamos. Hay que ganar esto, va. Mira. ¿Está? Ah, qué pena. Vamos. Mira. Atrás, atrás, si no. Atrás. Sí. No, no la han dejado chutar, tío. Pruebo de aquí, a ver. Hostia, qué mal. Venga, va. Venga, Venecia. Tío, no le dejéis ese espacio. Yo me he tirado, pero no he llegado. Pero soy defensa. Yo no soy defensa. Nos ha marcado un auto y que en el minuto 10. Se adelanta el Bologna. 1-0 ante el Venecia. Tío, venga, va. Vamos. Vale, venga. Pasará. ¡Eh! ¿Y eso me falta? Me ha tirado. Venga, me vas a decir que era del balón. Qué atraco. No, al otro lado. Al otro lado, que está solo. ¿Quién cubre a ese? Yo no soy de esa banda. Tío, le falla la defensa aquí en el equipo. Deja muchos espacios. Venga, sacarla. Wow. Vamos.
Ah, qué pena, tío. Es increíble, ¿eh? Si Vamos. no consiguieron el empate en esta, olvídate. Vamos, venga, venga, venga. Avanza Arnautovic. Esa es, vamos. Valencia logra frenar el peligro. Se asoman en la recta ¿Sabes? final. Sube, sube, sube. ¡Dale! No la falles, tío. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Esa es! Ahora sí. Bien, Méndez. Bien, equipo, ahora sí. Y era hora. Empata el Venecia. En el minuto 25, marca Méndez. Vamos, 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 vamos. ¿Este es el Bryce Méndez? Hostia, la ficha del Venecia. 5 goles en 29 partidos. Increíble Méndez. Vamos. ¿Qué haces? Mira. Vaya pase te había dejado. Posibilidad para una contra ahora. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Mírame, aquí, al medio. Ahí está. Ahí se viene y si se anima lo clava. No, pero gírate bien, Jonah. No le ha dado tiempo de girarse bien. Bueno, el primer objetivo lo estamos haciendo ya, que es o ganar o empatar, y estamos empatando. Uno de los objetivos estaría hecho. Solo faltaría el pase y la media. Bueno, espérate. Espérate que nos marquen ahora. ¡No! ¡Bien! Vamos, salimos. Sí, sube. ¿Vale? Uya. ¿Dale? Vale, buena, buena, buena. He intentado. Ah, me cabecea bien. Nueve tiros del Venecia, tres tiros del Bologna. Cinco tiros a puerta de nosotros, tres de ellos. Vamos. Ah, venga, no se lo puedo llevar. No está solo, tío. Cuidado, no la caguéis. Está adelantado, está adelantado. No vale. Vamos de camino a segunda, chicos. No soy yo, eh. Tuya. No. Le da mal. Le da mal. Empate en la primera parte 1-1. A ver, los objetivos. Hemos hecho. Bueno, estamos haciendo lo de ganar o empatar. La media todavía no. Y los pases lo he hecho. Vale. Me queda la media. Genoa 0, Roma 1, Sassuolo 0, Cagliari 1, Lazio 0, Empoli 0, Atalanta 0, Nápoles 1, Sampdoria 0, Salerno 0 y el Spezia contra el Milan. Van a jugar. Vamos con la segunda parte. Venga, va.
Esto se gana más. Bien. Me voy por velocidad. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. El partido que sigue empatado, pero sigue Sí. construyendo bien el Ay. juego. Uf, casi le hago falta sin querer, tío. Vamos. Filtró una buena pelota. Guau, tío, está solísimo. Ahí va la pelota en el área. Vale, bien. Se le fue la pelota. Ahí está buscando el contraataque. El Bolonia jugará contra la Juve. Próximo partido de liga. Continúa con el esférico. Ah, la pedí mal, la pedí mal. Culpa mía. Estoy Pensaba que leyendo llegaba, un pero gol. no. ¿Cómo es esto? Hay gol en el partido de la Sampdoria. Llegó el primero para la Sampdoria. Abrimos el marcador con este 1-0. 54 minutos de partido. Obrigado, cara. Muito obrigado. ¿Por qué hablan brasileño? Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Un Vale, cabezazo bien, portero. largo y una atajada fácil. ¿Pero a quién se la envías? Si se las envía a ellos. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la ¿Que no hay creatividad. ningún portero bueno en el equipo? No, Avanza. mira, no han dejado espacio, tío. Uf, la del palo. Ya terminaron. Cabe en el en el Bolonia. Entra Niané y se va Soriano. Mírame. Luis Abraham. Sube, sube, sube. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí pasa la ¿Sabes? pelota. ¡No! ¡Ah, qué pena, tío! El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no llegó. Vamos. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que Al ser. otro lado. Alcanzar esa Está pelota, la solo. jugada puede terminar en gol. Qué Qué bien, se la quitó bien, ahora, Jonah. pueden respirar tranquilos. Qué pierna milagro Ahora se han metido sería ahí. mejor que un contraataque en esta Será situación. peligro de gol. González. Mírame, devuélvela. Quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Pedazo de centro, mandaste, papá. Ay, no me da tiempo de controlarla, además no iba para mí. Pase en ¡Ojo! recuperación del balón. González. ¡Ah, tío! Maravilloso el bloqueo. Brandon Michele. ¡Uy! Casi se lo llega a cortar. Viene el Y árbitro, el la próximo pelota partido de sigue nosotros lo moviéndose. tenemos contra el Atalanta en el campo del ¿Quién le Venecia. queda? ¿Quién le queda? El Atalanta es un gran equipo. Así que va a ser complicado. Así que hay que ganar aquí, tío. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Sí! Atento que se viene. ¡Vamos! Pegó en el poste y lo ¡Qué puede gran cortar. asistencia le he dado! ¡Muy bien! Buena definición. Asistencia de Jonah. Ahí tenemos el En el minuto cambio. 72 Es marca el Michele Venecia. que deviene Marca Thomas titular Henry. en el Y campo puesto. del Venecia, A además. esta distancia no esperaba otro resultado. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Se va Joksen y entra Nani. Qué grande Nani. Balón Que no sé por qué no intercambiado lo por ponen la de banda titular. izquierda. Que es muy bueno el jugador. Nos podría ayudar, la verdad. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. González. Ojo con la que tiene ahora. ¡Ah, tío! Será buena para terminar Era el partido. buenísima. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Era buena, tío.
Vamos. Ha entrado de la fuente y se ha ido Painsy. Hola. Vamos. No marcan, ¿eh? Que vamos ganando. Sacarla de ahí. Sí, esa es. Ay, me gané en velocidad. Toma. Vamos. Esa es. No podía chutar, así que he tenido que dar centro. Mira, mira, mira. Qué buena. Pensaba que no llegaba, tío. Qué bien que ha cabeceado. Marca Henry el 1-3 para el Venecia. Bien. Qué gran centro, tío. Muy bien. Pues sí que corre, ¿no? ¿Vale? ¡Qué buena! No he llegado. ¡Uy! Pues nada, chicos, hemos ganado. Ya no le da tiempo de remontar esto. Qué bueno, portero. Que se quede este portero ya, que es mejor que el otro. Y el último cambio del Bolonia. Se va a Arnautovic y entra Spajo. Que apenas va a jugar segundo porque va a pitar ya. Ahí está. Ganamos. Bien. Con dos asistencias de Jona en el día de hoy. No marca gol, pero ha dado dos asistencias para ganar. Bien. Muy bien, tío. A ver los objetivos. Bueno, 8,5 de media, 93 minutos jugados, 0 goles, 2 asistencias, 32 pases completados, distancia cubierta 6,4 kilómetros. Se lo lleva el MVP Henry con 2 goles de nuestro equipo, me sirve. El Bologna ha hecho 6 tiros, un gol. 16 tiros que hemos hecho nosotros, 3 goles. 50 de posesión para cada uno. Genoa 0, Roma 3, Sassuolo 0, Cagliari 1, Lazio 1, Empoli 0, Atalanta 0, Napoli 2 y Sampdoria 1, Salentinata, o bueno, el 0. Vale, hemos hecho 3 objetivos, me sirve. Vale, vamos con el partido de Atalanta. Seguimos en el puesto 18. Hay que seguir ganando. Porque ahora mismo estaríamos bajando a segundo, así que estamos en este puesto. Vale, seguimos entrenando. Vale, jugamos contra el noveno de la liga en nuestro campo, con el Atalanta. 15 Sampdoria con 31, 16 Bologna con 30, 17 Spezia con 28. En el 18 estamos nosotros con 27, en el 19 el Udinese con 27 también, y el último el Salerno con 16. Vale, pues jugamos con Alfonso y Daniel Abraham, Sborda, Truffert, Heymann, Jona Mendes, Aramo, Henry, Jox y Joxen. Y en el Atalanta con Musso, Chiamulera, Soyuncu, Di Sisti, Zapacostas, Lugeri, Chiskankov, Dembélé. ¿En el Atalanta o es otro? Pasaric, Pessina y Isaac. Dembélé, no creo que sea el Dembélé que del Barça. Joder.
Venga, va, tercer partido. Ah, está todo calculado, todo calculadísimo. La verdad es que no. Venga, va. A ver si podemos ganar. Va a ser difícil, pero no imposible. Contra el Atalanta, en nuestro campo. Se puede hacer algo. Están los aficionados del Venecia. Jugamos con la equipación local, con la negra, que está muy guapa también. 7,5 de media, vale. Marca un gol desde fuera del área y consigue al menos 2 goles o asistencia. Vale. Vale. Vamos allá. Me pide marca goles y asistencias en el día de hoy. Y 7,5 solo. Vamos allá. ¿A quién se la pasa? No he pedido. Si no le he pedido. ¿Dónde está el Dembélé? ¿Es el Dembélé de verdad? Desde aquí. La ha tocado. No llego ahí. Ni tirándome. Henry, jugador a seguir. ¿Y yo qué? Si yo soy el mejor del equipo. Doy goles y asistencias. Ah, qué pena, tío. Vamos. Venga, va, va, va. Ah, no, es Musa Dembélé, vale, ya decía yo. Uf, ese es el otro Dembélé. El otro es Ousmane Dembélé, no Moussa Dembélé. Vale, bien. Pero pasará si estoy aquí. No hace falta ni que te lo pida, lo estás viendo, que es el pase más fácil. Vale, bien. Vamos. Vale. Qué buena. Vale. Ay, no, llego yo. Vale, bien. Bien intentado, bien intentado. Aguanta. Muy bien. Así tenéis que defender los partidos. Que luego nos marcan muchos goles y perdemos. Vale. Vete. ¿Me ves? ¿Sabes? Vale. Bien, bien, bien. Bien probado. Hay que probar. Ya entrará. Vamos. Alexander Isak. Mario Pasalic. Zapa Costa. Que no marquen. Bien. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Luis Abraham. González. Muy bien. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Pero ¿por qué me la pasas adelante si estoy al lado tuyo? Que no entiendo, tío. Me la pasas adelante si estoy al lado suyo. Y míralo cómo se va el arco rival.
No. Bueno, portero. Pásala bien, por favor, portero. Bien. Mírame. Esa es. A ver si tengo espacio. Ahí. No tengo espacio, no. Vale, bien intentado, bien intentado. Pero me lo hubieses pasado a mí. Pero bien, bien. Venga, va. Vamos, equipo. Vamos, Venecia. Del Venecia de chiquito. ¿Vale? Luis Abraham. Qué bien parado que estaba para cortar. Zapa Costa. Vamos. Iba moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Hola, le he visto gol. No, me está saliendo marcar el gol desde fuera del área. Gana la cabeza. Bien. No, no. Bueno. Atrás. Esa es. Joder, siempre hay uno ahí. Oye, encima me lo toca a mi compañero, tío. ¿Qué hacéis? No marca, no marca. Está el portero. Bien, portero. Sacadla de ahí, sacadla de ahí. No, no paséis peligro. Ahí está. ¡Ah, tío! No entra. 0-0 en la primera parte. No sé si he hecho lo de la media. Vale, me queda lo de marcar gol desde fuera de área y conseguir menos 2 goles o asistencias. Sassuolo 1, Fiorentina 1, Genoa 1, Spezia 0, Empoli 1, Nápoles 1, el Hellas Verona 1, Milan 0 y a Roma juega contra el Udinese. Con la segunda parte, vamos. A ver si cumplimos los objetivos y ganamos. 0-0, vamos. Nadie ha marcado. Mira. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ah, tío. Luis Abraham. Mírame. ¿Por qué la chuta tan alto? Me salen las chutas muy altos. ¿Por qué? El próximo partido que tendríamos luego de esto sería contra el Sampdoria en su campo. Ahí lo pone. Isaac. Portero. ¿Sí? No. Sácala de ahí. Vale, bien. Vamos. Cuidado que se quite un posible contraataque. Está adelantado, creo, ¿eh? Y no llega, además.
momentos del partido. Grazie mille, fratello, grazie. Vamos. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Viene ahí para meterse en el trayecto. No, tío. Qué asco, tío. No, mal, no se marque la Atalanta ahora. El minuto 61. Marca Pesina. Venecia 0, Atalanta 1. Mateo Pesina marca. El 0-1. Venga, va. Mateo Pesina. ¡Ah, qué asco! Es el segundo para el Genoa. Se extiende la ventaja por 2-0. 63 minutos de partido. Y como siempre te lo digo, balso y espasiva. Dirán que jugaron al fútbol, pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que... No, lo habéis dejado ahí solo. Musa Dembélé. Y no llego, tío. No me jodas. No me jodas, tío. No puedo hacer eso. Normal que saque en el minuto 67 otro gol del Atalanta, 0-2 para el Atalanta. No puede hacer eso, tío. ¡Vamos! Este equipo vaya segunda, tío. Va, 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 tira, tira, tira. Hay que marcar, va. Pero, ¿por qué la pasa tan fuerte, mi jugador? Si le pasa flojito, le da flojo el botón. Joder. Y el Atalanta juega contra el Madrid. Ah, bueno, será Champion. Ojo, el Atalanta. Contra el Madrid en el campo del Atalanta. Dale. Venga, va el portero. Zapacosta se va en el Atalanta. Y entra el Kovalesco. No llego ahí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Coge el balón, coge el balón! ¡Coge el balón! Vale, vale, no quiero ser bravo. Va, va, va. Dale. ¡Vamos! Otro gol, va. ¡Vamos! Bien, Jonah. Un gol más y empatamos. ¡No, no me pongas de extremo, tío! ¡Que no soy de esa posición! ¡No me pongáis de esa posición! ¿A quién han cambiado? ¿O qué sentido tienen que me pongan en esa posición ahora? Claro, han puesto a Nani. Se va Joksen y entra Nani. Nada. Vamos. Dale, 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 dale. Se puede estar construyendo la jugada. Nani. Nani estaba atrás. Ojo. Gran presión en el ataque, ojo. Hola. Sí, sigue, sigue, sigue. Presiona, presiona, presiona. Tío, nos hemos quedado uno de empatada. Venga, dale. Yo voy a defender a muerte, tío. Mario Pasalic.
Estamos a uno de empatar, tío. No me jodas. Esta jugada podría terminar en gol. Dale, dale, dale. Está adelantado, dale, dale, saquen ya. Se va a Pesina y no sé quién entra, me da igual. Pasa, 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 pasa. Se va Heyman si entra Andrés. Vamos. Tira. Morata. No creo que sea el Morata ese. Bueno, no sé si hay otro Morata que haya en el FIFA, sinceramente. Venga, tira, 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 tira. Tira. Sí, métete. Sí. Vamos. Vamos. Qué bien. Bien, bien. Ya puedes pitar, vi. Vamos, un empate. Me sirve. Me sirve. Bien. Doblete de Jona. Además, hemos hecho los tres objetivos. Si no. Si el juego no hizo el contrario. 8,7 de media, 92 minutos jugados, 2 goles, 0 asistencia, 22 pases completados, distancia cubierta 6,6 kilómetros. Nos llevamos el MVP en el día de hoy, en el partido. 13 tiros del Venecia, 2 goles, 6 tiros del Atalanta, 2 goles, 44 posición para nosotros, 56 para ellos. Sassuolo 1, Fiorentina 3, Genoa 3, Spezia 0, Empoli 2, Napoli 3 y Hellas Verona 1, Milan 1. Y hemos hecho los objetivos, perfecto. Pues nos toca contra Sampdoria. Bueno, primero entrenaremos. La Sampdoria que manda el puesto 15 y jugamos en su campo. Tiene 31 puntos, 16 el Udinese con 30, 17 el Bolonia con 30, 18 el Venecia con 28, 19 el Spezia con 28 y el último el Salerno con 16. Vamos allá, cuarto partido del stream. La Sampdoria juega con McCarthy, Ferrari, Rojas, Correi, Muru, Berre, Diallo, Ekdal, Candreva, Gabbiadini y Luquiña. Nuestro equipo, Alfonsi, Danilo, Brown, Svoboda, Trufe, Heymann, Jona, Méndez, Álamo, Henry, Joksen. Venga, cuarta partida del stream. Contra Sampdoria. Va, se gana. Vamos allá. Bueno. Bien. Un futbolista que no es ajeno a la Jona marca presión. 4 goles en los últimos Estuvo tres cerca de partidos. los últimos Increíble. partidos con 4 goles espectaculares, ¿no? Repetirá el día de hoy a no levantarse de ese lugar en el que se encuentran. Esto está a punto de arrancar. Las luces Está en el campo de la Sampdoria. la jornada En para el estadio Europa. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo. 8,5 de media y casé un gol de fuera de área otra vez. No pierde el partido, gana buen empata. Bueno, vale. Venga, va. Vamos allá. No. ¿Está adelantado? Buena. Si me tenías aquí. Vale, bien. Se ha puesto ahí uno, tío. Ah, qué floja.
Antonio Candreva. Vamos. Qué bonita que está la lucha. Milan 1 con 60 puntos, segunda Juventus con 55, tercera el Inter con 55, cuarta el Napoli con 53. El Inter está 5 de queda primero, tío. Ojalá quede primero. Es mi equipo favorito. Bien, portero. Pero aquí hay que ganar. Muy bien. Ah, qué pena. Sí, dale, es el gol. Oh. Ah, casi. No hay nadie ahí, tío. ¿Sí? ¿La quitáis? Muy bien. Repasadla. Se había puesto ahí una en medio, tío. Bien, vamos. No, Romero piensa retirarse. No hay portero en su frente. F. Mira, 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 qué golazo. Y yo lo estaba viendo ya que era gol. Buena. El minuto 19 se adelanta el Venecia Marcayona. Bien. Ya le estaba viendo que era gol. ¿Cómo le he chutado ahí? Mira, ahí. Ahí ya sabía que era gol. Qué golazo, muy bien. Qué gol tan bonito. Qué gol tan bonito. Venga, va. Uy. La había adivinado para dónde le iba a pasar, pero no lo he cortado. Mírame, claro. Tuya, no falles. Claro, claro, esa es. Vamos, asistencia. Marca Méndez en el minuto 27. Sampdoria 0, Venecia 2. Bien, Méndez. Gol y asistencia en la primera parte. Increíble. Qué manera de regalar la pelota. Mira. Bueno, pues mira. Vale, vale, vale. Simplemente impresionante. No, ahí no hay nadie. ¡Qué buena! Qué buen cabezazo, 0-3 para el Venecia. Marcan Henry, el minuto 30. Sampdoria 0, Venecia 3. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Así es. Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Mira, qué pase le he dado, está solísimo. Uy, casi. Ay, no. Bueno, 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 casi.
Esto es mío. Ah, no, esto es mío. Me quedo con este. Alvin Ekdal. Antonio Candreva. Buena devolución de pelota. Puede meter el centro, atentos. Se ha metido bien en el punto de bien. Primera posición. Esta puede ser buena para la contra. Pff, qué pase. Ese buen centro. Sí. ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Eh! Me han hecho falta ahí. ¡Qué buena, Henry! El capitán. Sí, creo que es el capitán, me parece. Ah, no, no, él no es. Es el amo. 0-4 para el Venecia. Marca Henry. El minuto 40, Sampdoria 0. Venecia 4, goleada del Venecia. 15 goles, 71 partidos. Qué grande. Nada. ¡Eh! Buena, portero. Vale, bien, bien, Jonah. Bien intentado, bien intentado. No pasa nada. Mira. Esa pelota es buena, cuidado. Ha cortado una jugada peligrosa. Pi, pi, pi. 0-4. Bien. Bien, equipo. Aunque no nos confiemos en la segunda parte. Hemos hecho lo de la evaluación, hemos hecho lo de marcar desde lejos y hemos hecho lo de evitar la derrota. Los tres objetivos en la primera parte. No hay ningún partido en el juego, por lo que se ve. Hemos hecho 11 tiros y 4 goles. Ellos han hecho 4 y no marca ninguno. 59 de posición para ellos, 40 y 41 para nosotros. Vamos con la segunda parte. Mira, 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 qué lujos. Vale, ya. Ya, para de hacer tonterías. Pensaba que la tocaba yo, tío. Muy buena defensa. Hoy sí, ¿eh? Ah. Buena posibilidad para una contra ahora. Mira, 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 por favor. Ay. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han Muy bien. adueñado del campo, de la pelota y de las ¿Vale? ocasiones. Qué buena. Esa es. No hay nadie ahí. El próximo partido de Sampdoria contra el Spezia el 14 de abril, en el campo de la Sampdoria. Partido de la partido de la Serie A, de la Liga Italiana. Pues creo que se viene un cambio. Ahí está. Se va Ibrahim Mendes. Ojo, cambian el Venecia. Y entra Fiordirino. Y cambian la Sampdoria. O sea, Gabbiadini. Bueno, dos cambios es en la Sampdoria. O sea, Gabbiadini y entra Sigurdsson. Uy, y se va Candreva y entra Bogonda. Mira. Claro. Delicadece. Delicatese. Mírame. Mírame al medio. ¿Me ves? Esta es. Sube. Sube, que te la paso. Sube.
Ay, me la ha cortado ahí. Buena, portero. Muy bien. ¿Qué haces? Muy bien, portero. Pero... Ya está, ya fue, ya. Ya está, el portero no es sobra que aquí tampoco. Si no ayudáis la defensa, nos marca Bogonda en el minuto 65, Sampdoria 1, Venecia 4. Justo el que acaba de salir. Por el Candreva. Teo Bogonda, ahí está. Cambio en el Venecia. Se va Heymans y me imagino que entra André. Sí, ha entrado André. Lo veo en el campo ya. Próximo partido del Venecia que jugaremos será el 3 de abril en el campo de la Salernitana. Bueno, ese equipo que va último y apenas gana partidos. Bachotas rojas. Nada, nada. No hay nadie. Ah. F. No llego, tío. Bueno. Vaya pared, tú. Flash Henry. Y vamos a ver quién entra. Fischer. Que no la había visto en mi vida y es la primera vez que juego, creo. Desde que estoy en el equipo. Mira, mira. Lo estoy viendo, claro. No, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Ojo, vale. Me saqué del balón atrás, tío. Venga, va. Vamos, Venecia. Del Venecia de chiquito. Muy bien. No la perdáis ahí. ¿Qué hacéis? Pasadla, anda, pasadla. Que tengo un miedo de que la perdáis. Ya la saco yo. Así se saca el balón. ¿Ves? Ya está hecho. Muy bien. Sigue adelante, buena conducción. Vale. Mira. Ah. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Pero que alguien llegue, tío, que no llega ninguno. No, pero a mí no me lo pases, estaba yendo para allí. Bueno, quedan 3 minutos y ya va a acabar. Si así vamos a ganar y nos vamos a llevar 3 puntos importantes. ¿Qué pase te he dado? Ya está, eso es gol. Uf, qué mal André, he fallado. Último cambio en la Sampdoria, entra Berre. Y no sé quién entra. Se va Berre. Y entra Bimancevic. 1 minuto para acabar.
Y termina el partido. Sampdoria 1, Venecia 4 con un gol de Jona. Y una asistencia. Bien, victoria importante. Ahí estamos hablando con Aramo, el capitán. Somos compas. 9,0 de media, 92 minutos, jugar gol y asistencia, 22 pases completar, 22 pases completar, 15,8 distancia cubierta. Y estadísticas, bueno, a ver, ¿nos llevamos el MVP? El MVP, una vez más. Vale, estadísticas, Sampdoria, 12 tiros que ha hecho un gol, 12 tiros que hemos hecho nosotros también, 4 goles, 57 posición para ellos, 43 para nosotros. Vamos a ver los objetivos, si lo hemos hecho. Vale, estamos a muy poco y sube al nivel 21. Hemos hecho los tres objetivos que nos han pedido. Y vamos con el siguiente partido. Está contra el último. Contra la Salernitana. Que va en el puesto 20 de la liga. O sea, último. Jugamos en su campo. Nosotros vamos en el puesto 16 con 31. En el 13 el Udinese con 33. 14 Bolonia con 33. 15 Torino con 32. En el 16 estamos nosotros. El 17 el Empoli con 31. Y el 18 Sampdoria con 31. Hostia, está apretado, eh. Venga, va. Siguiente partido contra Salernitana. Tienen a Velec, a Martos, a Raid, a Gyömbe, a Reconte, a Ombi, a Van Omberen, Onoma, Norra Quain, Baric y Martínez. Y en nuestro equipo Alfonso y Danilo, Abraham, Svoboda, Tlufe, Heimann, Jonas Mendes, Aramu, Henry y Joksen. Vamos ya. Un futbolista que no es ajeno a Thomas los Henry ha marcado 4 goles en los últimos 3 partidos. Qué grande. Lo ha hecho un equipo grande. espectaculares, ¿no? Repetirá el día de hoy. En minutito nomás les presentamos este espectacular encuentro. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo en la compañía del legendario Mario Alberto Kempes. A ver, objetivos. Este será un cruce emocionante. 9,0 de media. 2 consigo menos 2 goles, su asistencia y porcentaje de éxito en el regate 40%. Ah, vale. Vale. Venga, va. Vamos contra el último, hay que ganar. Oh, qué pena, tío. A ver si cuando cumpla todos los objetivos le pido que me cambie en pared porque yo quiero jugar el partido este contra Mourinho entero. A ver si cumplimos todos los objetivos. Y si vamos ganando también. Muy bien, Jonah. Mírame. Bueno, chuto. ¡Vamos! Bien. Si me dejan espacio, ya aprovecho. Mal que Jonah en el minuto 5. Salernitana 0, Venecia 1. Bien. Nos queda marcar otro gol, porque de objetivo nos ponían consigo menos 2 goles de asistencia. Hemos hecho ya un gol, así que vamos a por otro gol. Para cumplir ese objetivo. Desde aquí. Ah, muy harta. Pues ya estaría. Qué grande. Se adelanta otra vez el Venecia 0-2. Marca Jona otra vez. Doblete para él. En la primera parte, marca el minuto 10. Salerno 0, Venecia 2. Se llama Salerno. Y yo le decía Salernitana.
10 goles en 10 partidos, nada, de locos. Pues ya hemos hecho el objetivo, nos queda la media. Qué buena. No, está adelantado, ¿no? No, no, no está adelantado. Vale, bien. Pues 0-3 para el Venecia. Y esto está en leyenda, os lo juro, lo habéis visto. Michael Joksen, asistencia de Jona. Salerno 3. No, Salerno 0. Venecia 3. En el minuto 15 de partido, increíble. Pues yo creo que vamos a jugar la primera parte y a ver si no nos marcan, ¿vale? Pero en teoría hemos hecho todos los objetivos. Ya está, le deja solísimo. Uf, qué buena. Buena, Abraham. Marca Venecia en el minuto 20. Salerno 0, Venecia 4. Nada, yo creo que esta primera parte y lo simulamos. Y vamos con el partido este contra Mourinho. Abraham es el. Hostia, es el Abraham el peruano. Yo pensaba que era otro Abraham. Y ya marcó su primer gol con el Venecia. Y le da una asistencia yo. Nada, de locos. De locos. Que le presten la pelota a los locales, por favor. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mira que recupera bien y el Muy bien, objetivo equipo. está espectacular. Desde ahí la quiere meter. Cuidado, que puede terminar en gol. No, ahí ya se han liado mucho. Baca piensa retirarse del Venecia. No sé ni quién es porque no creo que está de suplente ni juega, la verdad. Ni lo sacan de verdad. De revulsivo. Será reserva o algo. ¡Ay! Nada, no, vamos a esforzarnos porque queremos llegar bien para el siguiente partido. Joder. Y chido. A ver si podemos hacer lo de los regates, que creo que estaríamos haciendo. Lo de ganar ya vamos ganando, así que no nos van a empatar ni nada. La victoria ya está asegurada. No me lo puedo creer. Bueno, me paso por ahora. Nos marca Van Beren. Nos marca el Salen en el minuto 37, 1-4. A ver, no tendríamos que confiarnos ahora mismo. Venga, va. Ya no.
Pasará. Ya que no decidí, ya chuto yo. Pues ya está. 1-5. Antes de la primera parte, en el minuto 47 ya, marca Brais Méndez. Salerno 1, Venecia 5. Buena. Bueno, ya pita Ruiz, ya terminó. Y pi. Vamos a ver si hemos hecho los objetivos y le damos a Simona. A ver, por favor, los objetivos, dime que los he hecho los tres. Bueno, dos sí, obviamente, tres. Bien, le he hecho los tres. Vale, vamos a simular. Vamos a simular porque este partido ya no importa. Inter de Milán 0, Fiorentina 0. Pedí cambio. Ahí está, Sebayona. Gran partido. 10 de media, 45 minutos jugados, 2 goles, 2 asistencias, 20 pases completados, distancia cubierta 7,7 kilómetros. No, si muera, no, no, no van a ganar. Ya hemos ganado nosotros. 1-5 hemos quedado al final. Bien. Con 7 tiros, 5 goles. 2 tiros de ellos, 1 gol. 40 posición de ellos, 60 para nosotros. Inter de Milán 0, Fiorentina 0. No va a pinchar Inter de Milán. Hemos hecho tres objetivos que nos han pedido bien. No me sale el MVP ahí, así que no me habré llevado el MVP, me imagino, por no jugar todo el partido. Ah, bueno, da igual. Nos toca contra Roma. Vale, vamos avanzando. Estamos en el puesto 13 ya. Me sirve. Hemos subido de nivel. 4 puntos de habilidad y pase entre líneas. Vale, vamos a añadir eso. Decidme qué mejoramos a nuestro jugador. ¿Qué podemos mejorar? La velocidad, el tiro, el físico, el pase, la defensa o el regate. Y aquí tengo esto. El tiro lo mejoramos un poco. Este quiero subirlo un poco. El pase centros. Visión. Vale. Media 80. Media 80. Tenemos media 80 ya. Hemos desbloqueado todo, ¿no? ¿Cuál era el nuevo? Pase entre líneas era. Es este, vale. ...80 de media. Estamos en el puesto 13. Nos toca contra Roma, el equipo de Mourinho que va octavo en la liga. Jugamos en su campo además. Estamos en el puesto 14 nosotros. 11 el Cagliari con 42, 12 el Sassuolo con 42, 3 el Torino con 35, 14 el Venecia con 34, 15 el Udinese con 34, 16 el Bologna con 33. Vamos allá. Juan con Patricio, Chiaramisi, Bollman, Kosou, Nou, Kluivert, Darder, Bereto, Villar, Verama, Fernández y Bamford. Bamford. Y en el Venecia, Anfossi, Danilo, Abraham, Exboboda, Truffel, Cuisance. ¡Ojo! Jona Méndez, Aramu, Henry, Joxe. Vamos, vamos allá. Puede que este sea el último partido que juguemos. Vale, y el otro que viene luego de este, que es contra el Nápoles, lo simularemos. Pero para la próxima tengo una idea, que cuando haga los objetivos,
y el partido lo tenga asegurado para ganar. Buena. Entonces simularemos. Ha marcado 5 goles en los últimos 3 partidos. Jugamos en el Estadio Olympic. Ya está jugando con la equipación local. Ahí sale Jona. 8,5 de media, asisten a un gol, marca al menos un gol de afuera del área. Ok. Vamos allá. Vamos a ver si este es el último partido, ¿no? Que yo creo que sí, la verdad. Y el siguiente lo simularemos. Y luego estaremos para terminar. Haremos el torneo este de seguidores con lo que habéis comentado en Slim y habéis elegido vuestros equipos. Para terminar. Tuya. Abraham. Uy, buena era. Buena era, era muy buena. Uy, casi. Casi, casi, casi. Jugador a seguir, Jonah. Increíble. No me lo puedo creer. Ojo. No. Vamos que el Milan. No han dicho contra quién jugaba el Milan. Bien, portero, sacarla de ahí. Vale, me sirve. Vale, buena. Ah, qué buena. Vale, bien intentado. Ah, la pongo yo. Vale. Ahí, mira, perfecta para que cabecee a alguien y marque gol. Uy. Creo que es Abraham, ese es el que ha cabeceado. Bien, gol del Inter. Se celebra, gente. Es mi equipo favorito. Ojalá gane la serie aquí. Ah, buena portera. Ahora, luego de la primera parte, veremos contra quién cada uno está jugando y cómo van. Que eso siempre sale. Meme. Uf, qué buena. ¡Ay! ¡Qué el portero de este, tío! Mira ahí. Te la pongo. Pues doy buenos centros, ¿eh?
Justin Kluivert. Vamos. A ver, Lyman, eso fue tanto como para levantar la bandera, ¿le parece? Sáez. Tiene que intentar cruzarla. Y le pega. Ahí está. Uf. La verdad que tuvo... Vale, aquí no, no la centra... Ay, no. No me toca centrarla. Rápida transición al ataque. Está solísimo, tío. Uf. Vamos. Bien, Jonah. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el... Muy bien, tío. Venga, solo me queda dar la asistencia y cumple los objetivos. Solo me queda dar la asistencia. Qué buena. No. La defensa no quiere problemas y corta. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Sergi Darder. Hay peligro en el pase, ojo. Ha robado muy bien el balón abajo. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, Tuvieron poquito la pelota. ¡Qué buena! Muy bien, chicos. Bien, Henry. 0-2 para el Venecia. Roma 0, Venecia 2. En el minuto 45 de partido. Y estas están leyendas, Fuera broma, no estoy mintiendo. Están leyendas. Bien, bien, bien. A ver los objetivos, solo me queda la asistencia, creo. A ver. Vaya preparando el regreso a casa con alegría. El viaje siempre de vuelta se hace más corto. Vale, he hecho la media, me queda lo de asistencia, un gol y he visto lo de marca desde lejos. Me queda lo de asistencia. Vamos a ver los otros partidos cómo van. Udinese 0, Sampdoria 0, Spezia 0, Nápoles 1, Juventus 1, Inter de Milán 1, ojalá gane el Inter, porque soy de ese equipo. Florentina 0, Milán 2, Lazio 1, Hellas Verona 2, Sassuolo 1, Torino 0. Y por último el Bologna 0 en Poricela. Vamos con la segunda parte. Porque me queda la asistencia. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Carlos Fernández. Bamford. Venga, va. No, pero a mí no me la pases, si estoy cubierto. No van a marcar ahora. Muy bien, defensa. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Y hasta acá llegamos con esta acción. Veretout. Sergi Dardé. Fabulosa entrada, acabamos de ver. Próximo partido a Roma contra el Sampdoria, 20 de abril. En el campo de la Roma. Toca por los costados,
¿Vale? Bien. Ahora sí hemos hecho los objetivos. Marca Jokes en el 0-3 para el Venecia en el minuto 53. Buena. A ver, hemos ganado 0-3 y hemos hecho tres objetivos. Podemos simular. Vamos a pedir el cambio. Sí, voy a pedir el cambio. 9,9 media, 53 goles, 1 gol y asistencia, 17 pases completadas, 9,3 kilómetros. Ver el resto del partido. ¡Ah, se puede ver! ¡Hala, qué guapo! No lo sabía esto. Sonido Jonah por Heymans. ¿Ya no estoy jugando, chicos? Venga, va, equipo. Confío en vosotros. No os pechéis ahora, que van ganando por tres. ¿Pero a quién se la pasa ahí? A ver, le damos simulación rápida y vamos a por el torneo ya. Bien. Bien, 11 tiros que hemos hecho, 3 goles, 6 tiros de ellos, 0 goles, 48 posición para ellos, nosotros 52. Hemos ganado. Udinese 0, Udinese 1, Sampdoria 1. Spezia se gana por el 2, Juventus 2, Inter 1, ha perdido el Inter F. Y hemos hecho otros objetivos, perfecto. Vamos con el torneo de seguidores, primero simularemos este partido. Líder en asistencia, 10 asistencia, 11 partidos. Asistencia por partido, 0,91 salida. Vale, vamos a simular. Y vamos a simular este partido. Hostia, contra el Nápoles que va a cuarto y encima jugamos en nuestro campo. A ver si hay suerte. Jugamos con Alfonso y Daniel Abraham. Esborda, Trufe, Cuisas, Jonah, Manuxon, Arremo, Henry, Habs, de extremo. Nápoles, Sánchez, Fofana, Pembele, Diego Carlos, Gimardo, Sienicki, Buxoma, Khan, Lozano, Werner y Insigne. Vaya, ¿qué pasa tú? A ver, suerte, un empate, me conformó. Ah, bueno, había marcado Jonah en el último minuto. Pero no ha sido suficiente. Hemos perdido 2-3. Vale, da igual, no pasa nada. Ha fallado Henry un penalti, creo. Insigne ha marcado, Manuxon ha empatado, Amarilla Patrufe, se ha ido Fofana por Nuno Méndez. ¿Nuno Méndez? Barbosa por Urban, Cordero Sano, se va a Pemele por Mario Ruiz, Edborda por Molinaro, Insigne por Politano, Amarilla para Grimardo, Gorde Werner y Gorde Jonas. 8 tiros de ellos, 3 goles, 5 tiros nosotros, 2 goles, 43 posiciones para nosotros, 57 para ellos. Hola, bienvenido, gracias por seguirme, Wiz Elber. Wiz Elber, dime un equipo, que ahora mismo si quieres participar voy a hacer un torneo de seguidores. Vale, justo hemos terminado. Dime un equipo de fútbol que te guste o que conozcas. ¿Vale? Vale, y para el próximo episodio lo vamos a dejar por aquí, contra el Inter de Milán. Que va tercero en la liga, jugamos en su campo además, así que va a ser un bonito partido. Y para el próximo episodio, como ya sabéis, siempre intento jugar 7 partidos. Sería este contra el Inter. Contra el Milán luego. El Venecia te eliges. Contra el Hellas Verona. Contra el Cagliari. Y terminamos la temporada. Y empezaríamos la nueva temporada. Vale. Entonces son 4 partidos. Si ganamos esos 4 partidos. A ver. Haríamos 49 puntos. No, no llegamos a meternos en competición europea. ¿Tienes Discord? Sí, mira, te lo dejo aquí por el chat. Ahora mismo te lo dejo aquí por el chat. Ahí está el Discord, ¿vale? ¿Te eliges al Venecia o qué equipo te eliges?
Vale, pues para el próximo episodio, que será el próximo martes, ya sabéis que esto lo subo cada martes, terminaremos la temporada y empezaremos otras, ¿vale? No sé si seguiremos en el Venecia o no. Vale, ya veremos. Guardamos. Grande, bienvenida a Discord, EV Pro 2.0. Así te llamas en Discord. Vale, torneo, 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 torneo. Aquí es torneo. Nuevo. No. El torneo da igual. ¿Me dijiste algo? Sí, que me digas un equipo que te guste. Un equipo de fútbol o uno que conozcas. Partidos contra cada equipo uno, partidos de final uno, el estadio da igual. Granada. Ojo. Vale. Thiago se ha elegido a Boca. Humilde, humildad, qué grande, humildad. De razón por estar elegida a la Juventus. Vale, y con esto vamos a despedir el directo ya. Te has elegido al Granada, así que te voy a elegir al Granada, que está aquí en Primera División. Aquí está Granada. Refe. Siu. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo me has encontrado aquí para el canal? Vale, y como falta uno y no hay torneo de tres, pues me voy a elegir yo un equipo. Yo qué sé. Me voy a elegir al Venecia, mira. Al Venecia me voy a elegir. Al Venecia me elijo, chicos. Ya está. Vamos a ver cuáles son los emparejamientos. Nuevo torneo. Grande el Venecia. Desde chiquito soy del Venecia, ahí está. No me lo puedo creer, tío. Vale, puedo hacer cambios. Vale, acordaos. Os explico el torneo. El que gane este torneo podrá elegir entre ganar 100 puntos o crearse un personaje aquí en el juego, ¿vale? Que lo haré para una futura serie. Y nos toca contra Boca, tío. Uf, vale. Lo que juegan como local pueden hacer cambios. Lo que juegan de visitante, eso no lo pueden hacer, ¿vale? A ver, ¿quién puedo meter? Mira, Queen Sanse. Simulación, ¿no? Así es, simulación. Lo dejo simulación normal. A ver, ¿quién puedo meter? ¿Puedo meter a este? Me sirve. Modoro. ¿Pero qué hace este en el banquillo, tío? Enzame. Y lateral este. Vale, ya está. Ya tengo mi equipo hecho. A ver si podemos ganar, que es contra Boca. Nos ha tocado contra Boca, tío. El emparejamiento, vale. Y acordad que lo que juegan también como local. Va a Granada si se puede. Que lo que juegan como local pueden hacer cambios también en mitad del partido, ¿vale? En mitad de la simulación, que eso se puede. Vale, por eso hago esto del banquillo. Si no, no lo haría. A ver, ¿a quién puedo meter? ¿72? Me gusta este. De extremo. Perdón por el texto, ya termino. Termino texto, se estoy metiendo. Vale, este, Joxen. Y la delantera. Voy a meter a Henry. Vale, ya está. Yo ya he terminado. Este cambio por acá, Ampado por este. Y Aramu por este, por Jokson. Que voy a jugar también la otra banda y prefiero. Vale, pues vamos allá. Vamos a ver si se puede el milagro. Jugamos contra Boquita. Simulación normal.
Y vamos a ver quién pasa a la final, ¿vale? Voy a hacer Predi ahora. Voy a hacer una Predi, ¿vale? Para que podáis ganar puntos. A ver, ¿para quién creéis que va a ganar este torneo? Lo estoy haciendo un momento. Venecia. Venecia, ¿quién más era? ¿Quién más estaba? El Boca, Venecia, Granada. Ay, la Juventus, vale. Hostia, a Granada le toca contra la Juventus, ¿eh? Granada, Juve. Hostia. Nada, nada, se puede, ¿eh? Yo confío en el Granada. Vale, chicos. Está hecha la predi. Voten por el que creéis que va a ganar. Y a lo mejor podéis ganar puntos. El que creéis que va a ganar el torneo, ¿vale? El torneo, no este partido. El torneo entero. ¿Quién creéis que va a ganar el torneo? Podéis votar ahí en la predi. Apuesten, chicos. ¿Penal para quién? ¿Para Boca? No me jodas, tío. Ah, que eran expulsados. La gana la Juve 100%, aunque ojalá Granada. La han expulsado, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Si lo expulsan, yo no puedo hacer nada. Tío, penalti para Boca. Vamos. Tiene miedo Boca. Fállela. ¡Qué grande! Será para el portero del Venecia. Siempre confíe. Siempre confíe, chicos. Vale, no confíe. Nos marca Ramírez, tío. Nos marca Boca. Se adelanta Boca. Vale, un momento, estoy avisando a la peña. Venga, va. Haz votar a Juventus. Ojo. A ver si gana la Juventus. Quién sabe, ¿eh? Aquí han ganado equipos de segunda división en estos torneos. A equipos de primera división. Aquí no te puedes fiar nunca. Guau, tío, no más que el segundo, tío. Emoción rápida. Voy, un momento. Un momento, estoy haciendo una cosa. Estoy avisando a la gente. Un momento. No, ya no hay nada que hacer. Si me son rápida. A ver. Si está el de Boca Juniors, que es Thiago. No, espérate. Yo confío, espérate. Bro, que no me va el sonido del móvil, que no te escucho. Sí, yo me escucho. Ah, pero que no te va el sonido del móvil. ¿Por qué? Espérate, cambio. Ampadu para afuera y entra este y este para afuera. Ha metido bien en el pase y recupera posesión.
Dirección de equipo. Un momento, voy a hacer ya dos cambios. Ahí está. Ya está, se viene, se viene. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Yo confío. Hay peligro en el pase, ojo. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro, tocar la pelota. Vamos, Venecia. Vamos, Venecia. Ah, jefe. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuánto llevan ya estos muchachos? La verdad que... No sé si me estás diciendo algo, no te escucho aquí. Pero tienes el sonido jodido. No me acaboca, tío. Ya voy a hacer la épica. Más y nos cuentan F, vaya es F. Ya está, ya fue, ya el Venecia. Ha pasado Boca Juniors, pasa Thiago a la final. Pasa su equipo a la final. Se ha intentado, se ha intentado. Pues nada, pasa Boca. Pasa a la final, Thiago. Felicidades. Y ahora se viene Juventus, hostia, F, no podrás hacer cambios, ¿eh? Porque juegas como visitante. La Juventus es de Roll Superstar. Y creo que no está por el chat, vamos a verlo. No, no está, así que no vamos a hacer cambios. Se va a quedar así. Y vamos con el partido ya. Le damos a simulación normal y vamos a ver qué pasa. Acordad que lo que se quedan en eliminaciones semifinales se gana 60 puntos, ¿vale? Para el canal. Lo que no ganan en la final ganan 80 y lo que ganan podría elegir entre ganar 100 o crearse un personaje. Vamos con este partido entre la Juventus y Granada. Vamos a ver. Ahí está Granada, ¿eh? Ojo de Granada. ¡Ojo! Juve Granada. No sé si se ha dado alguna vez. Yo creo que no, la verdad. ¡Ojo! Ah, no. Pensaba que era de Granada. Vale. Los de Granada son los verdes. Venga, no, si se puede. Se confía en el humilde Granada. Ojo a Granada. Uy, casi. Ahí está la Juventus atacando. Ojo, ojo. Juega juego. O falta, no sé qué hacer. Ojo el Granada. ¡Al palo! ¡Al palo! Efe. Ojo el Granada, ¿eh?
peleando ahí. Pues 0-0, vamos con la segunda parte. Nadie ha marcado, vamos con la segunda parte. Está la Juventus tocando. Brajovic, Morata. Morata para Dybala. Ahí está Cuadrado. Uy. Vamos, que nada. Ojo de Dybala. Qué buena defensa de Granada. Ojo. Uy. 30 minutos de partido quedan. De momento nadie estaría pasando, iríamos a la prórroga. A los tiempos extras. ¡No! Marca la Juventus, marca McKennie. El primero de la Juventus en minuto 64. Se adelanta el equipo de Real Superstar. Se adelanta la Juventus 1-0. F. Ahí va Granada atacando. Ah, F. 20 minutos que quedan de partido. Y de momento está pasando de Real Superstar. Ojo. Ojo, qué bueno el portero. 13 minutos. Vamos a ver si Granada puede empatar. Yo confío. Ojo. Ifi, 10 minutos de partido, chicos. Empate Granada. Marca Jorge Molina. En minuto 82 de partido, empata Granada, empata el equipo de Wiz Ebe, empata Granada a 7 minutos de terminar el partido. Ojito. ¡Ojo! No. Pero y sí. Pero y sí. No te creo. ¡Uy! Van a los tiempos extras, ¿eh? Van a la prórroga. Un minuto más. Anuncio de los cojones. Vamos con los tiempos extras. Con la prórroga. Se viene. Ojo, marca la Juventus en minuto 99 de partido, marca Dybala, se adelanta el equipo de Juventus 2-1, se adelanta el equipo de Real Superstar, de momento estaría pasando. Ojo, qué buena, córner para la Juventus. F, F, F. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. Y hasta acá llegamos con esta acción. Va a terminar la primera parte ya. 2-1. Pase bastante peligroso. Parada del portero. Otro córner más para Juventus. Tiro libre para Dybala. Y termina la primera parte, 2-1 de momento, vamos con la segunda parte. Vamos a ver si Granada consigue reaccionar. Venga, dos arriba. Ojo a Granada atacando. Ahí va Granada. En
6 minutos más se termina el tiempo extra. Alcanzar esa pelota. Ojalá Juventus. Devuelve y toca rápido. No, da ya tiempo, ya ganada, creo. Ojo. Se te va a terminar el partido para Granada. F, chicos. Pasa la Juventus a la final. El Granada se queda a las semifinales. Esperadlo, chao. F, Wisever. Al menos se gana 60 puntos. Qué robo. Final entre Boca Juniors y Juventus. Vale, el de, a ver si está el de Boca Juniors, que es Thiago. Que podría hacer cambios, como es local. Bueno, no está, así que vamos a darle simulación ya. Y vamos a ver quién se lleva el premio de los 100 puntos o crearse un personaje. Que yo creo que va a ser los 100, porque creo que no hay nadie. Aquí, Wisebe, tienes que apoyar a la Juventus porque tú vas a apostar por los puntos y te podrías ganar puntos. Cero, cero. Pau Juve, necesito puntos. Al palo. Ahí, muy cerquita, pero muy cerquita estuvo ese gol que marcara la diferencia y el arco se interpuso para que esto no fuera así. Ojito. Giorgio Chiellini. Adrien Rabiot. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ojo. Ese disparo que ve la defensa. Uy. Marca la Juventus, adelanta Morata. 0-1 para Juventus, adelanta el equipo de Real Superstar en el minuto 21. En el último partido del stream. De momento, Wisebe estaría ganando puntos. Uy. Ojo. Empata Boca. Marca Salvi en minuto 33. Boca Juniors 1, Juventus 1. Empata el equipo de Thiago. De Thiago 100 Mancilla. Empate. Ahí está tocando. Uy. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo. Otro gol de Boca, Marca Fernández. En el último minuto de la primera parte se adelanta Boca Junior 2-1. De momento estaría ganando Thiago. Y vamos con la segunda parte. A Juventus. Atento que parece buena. Cruza la pelota y puede ser Guillermo Fernández. Gran bloqueo. Ahí se prepara el contraataque y opciones. Alexandro. Este es Álvaro Morata. Amplio espacio para avanzar por ahí. Ojito. La defensa neutral.
40, bueno, 30 minutos para que acabe esto. Está ganando Boca, ojito, eh. Ojito con Boca. ¿Otro gol de Boca? No te puedo creer. Marca Ramírez en minuto 67 de partido. Boca Juniors 3, Juventus 1. Estaría pasando, Thiago. Qué robo. Tarjeta amarilla para Ramírez y va a haber falta a favor de la Juventus. Creo. Sí, ahí está. Y va a Dybala a la centra. No. Lo va a marcar otro, no me creo. 15 minutos para que termine. Y la Juventus lo tiene muy complicado, ¿eh? Tiene que marcar una ahora mismo. Si no. Se lo para el portero de Boca. 11 minutos para que acabe. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Gol de Boca. Gol de la Juventud, marca Brajovic en el minuto 87. Vamos a ver si puede empatar, que yo creo que no. Tiene que marcar un gol más la Juventud para empatar. Un minuto. Se termina el partido, chicos. Gana Boca, gana Thiago. Felicidades a Boca Juniors y F por ti, Wisebe. Lo siento, Wisebe, has perdido puntos. F. Thiago, no sé si andas por ahí. A ver. Vale, a Thiago le doy los 10 puntos porque no anda por aquí ahora mismo. Así que chicos, aquí se termina el stream. Próximo torneo de seguidores lo haremos el sábado, ¿vale? Aquí por el canal. Ya confirmaré la hora, tanto por Discord como por Twitter. Próximo episodio del modo carrera jugado lo hago el próximo martes, ¿vale? F hasta el próximo stream. Mañana es el próximo stream, ¿vale? Mañana haremos 2K22 modo universo, ¿vale? Ya no me acuerdo qué episodio vamos, la verdad, sinceramente. Episodio 33, ¿vale? Mañana toca NXT, ¿vale? Y eso, mañana nos vemos con 2K22 Modo Universo, en teoría a las 4 de la tarde hora española, y nos vemos, ¿vale? Mañana. Así que, como ya sabéis, seguidme en Twitter, Discord y YouTube, como siempre digo, y acordad que hay encuestas, ¿vale? Para ganar puntos en Discord, en la sección de encuestas. Vale, tenéis ahí para votar. Y nos vemos mañana en un próximo stream, ¿vale, chicos? Gracias por haberos pasado a Thiago, a The Real Superstar, a Wisebe y a mucha gente más, ¿vale? Nos vemos mañana. Chao.